las AFP de Chile son una estafa. Una estafa a la clase trabajadora. Es el portonazo a la clase trabajadora. Estos delincuentes de cuello y corbata han estafado. Se han ganado miles de millones de dólares a costa del sacrificio de la gente y de pagar pensiones de hambre, pensiones de miseria. ¿A qué está condenado la clase trabajadora chilena? A pensiones de miseria. Por eso hay que luchar, terminar con estos sinvergüenzas ladrones. Porque si analizamos, el decreto ley 3500 es malo, pero las cinco leyes que vinieron después, bajo los gobiernos de Frei, bajo el gobierno de Piñera, bajo el gobierno de Bachelet, lo hicieron más malo todavía. Hay que decirlo. El Congreso, el gobierno no tienen absolutamente ninguna voluntad para hacer cambios. Y aquí los cambios los vamos a hacer en la medida que coloquemos mucha gente en las calles, que mantengamos en alto la autonomía de este movimiento político-social, que seamos tremendamente contundentes y coherentes de manera tal, tener un componente ético los dirigentes que están liderando este movimiento, que incorporemos en nuestra demanda y en nuestra lucha además la lucha contra la corrupción. Que lo sepan los políticos, que lo sepan estos políticos que llevan años asaltando el Estado con recursos de los recursos públicos. Los vamos a sacar, porque este movimiento tiene la legitimidad suficiente para decirle a la gente: no vote por estos corruptos que han guardado un silencio cómplice en estos últimos años para no decir absolutamente nada. Los de la derecha lo sabemos, están con las AFP, pero estos otros que se visten con el ropaje ajeno que hoy día están saliendo así, no más, no les creemos. No les creemos absolutamente nada, porque solamente le vamos a creer a aquellos que suscriban íntegramente nuestra propuesta. Y ese es un gran desafío que tenemos como movimiento. Cero confianza en la institucionalidad vigente, cero confianza. La confianza solamente podemos tenerla entre nosotros, los que luchamos, los que trabajamos, los que no trabajan, los que no tienen empleo, los que han sido abusados, estafados por este modelo económico, a todos aquellos que están viviendo, que tienen familiares con pensiones indignas, a todos esos tenemos que unificarlos. El mensaje: mayor unidad, pero también mayor confianza entre nosotros. Solo nosotros podemos hacer los cambios, de nada más depende. Si tenemos hoy día AFP, sistema privado, con lucro, es porque hay una ideología que está detrás de eso, que es la ideología neoliberal. La ideología neoliberal finalmente se traduce en cosas concretas como pensiones de miseria. Se traduce en cosas concretas como que la educación tiene un costo altísimo. Se traduce en cosas concretas como que los derechos sociales se van perdiendo. Entonces finalmente es una lucha ideológica, porque es contra un modelo ideológico. Hacia allá hay que llevar la lucha por no más AFP también. Hoy día el pueblo se manifiesta con absoluta convicción de que mañana las AFP serán destruidas. Será la clase trabajadora la que le entregará el triunfo a la misma clase. Serán ellas las que hoy día asumirán en la derrota a las AFP, al empresariado. Hoy día, desde acá, desde este lugar, le entregamos un mensaje claro. Le entregamos un mensaje claro al empresariado, a la laca empresarial. A la laca empresarial que hoy día se escuda en el gobierno de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet que protege a los empresariados. Le decimos fuerte y claro: nosotros no vamos a transar nuestra dignidad, nosotros vamos a seguir luchando por justicia. Hoy día decimos fuerte y claro: no al Tomaipo, no más AFP, nuestra dignidad no está en juego, la exigimos y la recuperamos. Fuerza y abrazo, compañero. ¿Qué mensaje le enviaría a los políticos, al gobierno, al Estado, a quién? No, si eso no se les puede mandar mensaje, eso está preocupado de las elecciones y de arreglar a la familia. ¿Ah? Eso están preocupados de arreglar a la familia, a la suegra, a la polola de la hija, pero de la gente se olvidaron mucho tiempo, mucho tiempo. Todos los presidentes han ido a dar la prueba de la blancura a Estados Unidos, allá les pasan la hoja de ruta. Estamos sonados, compañeros. ¿Y qué tiene que hacer el chileno entonces? Unirse así, pues. No andar cazando Pokémon, o ir al Estadio Nacional a ver huevones o a la Costa de la Arena. Acá donde está la lucha, no allá. Amanecerse 5 días para ir a ver a un pobre gallo, no, po. Y que la televisión se abra alguna vez por todas para la gente. Los compadres andan cazando Pokémones, ¿ah? Jugando con el celular en el metro, desconectados totales, a pile gallo. Esos gallos desconectados les mando este mensaje: conéctense, hueones, conéctense, no sean hueones. Eso es todo. Gracias. Cuando cambiará la ley.
donde sangran las heridas, acompañadas con silencio, entre baile y carcajadas, ceviche y empanadas, se disimula lo que hizo al filo de una espada, el galope de las bestias pisoteó la dignidad, el brillo de la armadura puso al pueblo confuso, lo que fue el fin de mucho fue el comienzo de lo otro, una nueva era con cadena, sudor y pena, con codicia, malicia que hasta ahora no haya fin, antes era oro, ahora es coca, materia prima de los suelos que la creación bendijo, hizo de los santos un castigo, para dos pueblos, antes eran armas, ahora son lavados de cerebro, antes eran armas, ahora son lavados de cerebro, lo echaron a pelear, hablándoles de colores, trazando fronteras, creando naciones, hasta el punto de que el pobre se siente superior, porque a su presidente ahora vive mejor, fue siempre el mismo látigo y el mismo capataz, yo me sigo preguntando cuándo esto cambiará, cambiará cuando aceptemos lo que somos, no echemos a volar y dejemos de matarnos entre nosotros, cambiará cuando aceptemos lo que somos, no echemos a volar y dejemos de matarnos entre nosotros. La la le yo yo la. Cuando, cuando, cuando.